Muy bien, vamos a ir a una videollamada ahora muy importante, muy emotiva, porque yo siempre como docente rescato y resalto el rol que tiene el docente en la sociedad, esa profesión que por ahí no está tan valorada, pero los docentes son los mejores profesionales porque son los formadores de formadores y son los formadores de aquellos que algún día son médicos, llegan a presidente de la nación, llegan a gobernadores. Primero tuvieron que pasar por las seños, por las docentes, por los profesores. Así que vamos a una comunicación telefónica con la provincia de Misiones. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Hola, muy buenos días. ¿Cómo? Ahí está la seño. Me muero la seño con sus alumnos. Mari González. Hola, Edi. Muy buenos días. Hola, buenos días, bienvenidos. Mucho gusto. Acá estamos con un poquito de los pollitos, no todos, porque son 56. Pero bueno, a la mañana quinto, sexto y séptimo, a la tarde primero, segundo, tercero y cuarto. Ahí los estamos viendo, están impecables ellos. ¿Cómo se llaman, Edi? Que se presenten. Ay, se le corta. Sí, hay poca, porque están capaz, en una zona rural, señal, ¿no, Mara? No, en una zona rural, en un paraje. A ver. Ay, mira, tienen el lazo rosa. Sí, estamos, hacemos, te cuento un poquitito, ¿sí? Yo soy de San Antonio, aquí no termina el país, acá comienza la patria. Y de acá de San Antonio hasta acá, el paraje se llama Paraje Alegría, son 20 kilómetros, una zona rural donde hacemos patria. Acá se hace patria. Estamos en frontera con Brasil, a 200 metros de Brasil, así que también peleamos contra el idioma, porque la mayoría son hijos de padres brasileños y es bastante, bastante arduo el trabajo para que, digamos, acá somos argentinos. Desde un partido de fútbol, que es donde más se nota, hasta izar nuestra celeste y blanca, que es un orgullo, y hacer con que estos niños tengan orgullo de nuestra Argentina. Creer siempre en Dios. Siempre, primero Dios, ante todo, y como dice, yo soy muy devota del Arcángel Miguel, como dice San Miguel, hagamos todo por amor. Yo hago todo por amor a estos niños. Se nota en tu rostro el amor, la pasión que le pones a esta profesión tan linda que es la docencia, porque justamente antes de presentarte, hablábamos que nosotros los docentes somos quienes formamos a los futuros profesionales, a los futuros presidentes, a los futuros gobernadores, a aquellos que van a ser parte de nuestra sociedad, ¿no? ¿Y cómo llegás a la escuela vos? Contanos un poco. Y bueno, al principio no había caminos. Entonces venía caminando, porque es una zona rural, y después mi hija se compró años, porque en una oportunidad también venía en moto con mi director, que somos dos docentes, el director y yo. El médico, debido a que yo le peleé a un cáncer de pulmón, que primero estaba en la garganta, luego se fue al pulmón, pero por amor a mis hijos, tengo dos hijos, Diego y Evelyn, y a mis alumnos, que son mi segundo hijo, le gané. Gracias a Dios le gané. Y bueno, venía a caballo en Moro. Moro se llama mi caballo, o el caballo de mi hija, y que todos los chicos le conocen. ¿Cómo se llama el caballo, chicos? Moro. Que todos le cuidan también, es un alumno más, porque inclusive cuando se iza la bandera, él está ahí presente. Desde en mayo tuve que pasar por una cirugía bastante complicada también, y tendría que quedarme todo el año de licencia, pero por amor también, interrumpí esa licencia, le pedí al señor Colita Galarza, que es el presidente, Juan Alberto Colita Galarza, el presidente del consejo, que nos ayuda muchísimo a nosotros, le pedí que se interrumpa esa licencia para que mis chicos puedan estar contenidos. Y bueno, y volví a la escuela sin poder, pero ahora me quedo a dormir acá en la escuela, porque no, imposible ir y volver todos los días. ¿Cuántos kilómetros tenés desde tu casa hacia la escuela, Edi?
20 kilómetros. Es claro, mucho. Es mucho para claro, ir y venir, sobre todo si vos y acá venís. Es al lado del Parque Uruguay, a 2 kilómetros ya tengo el parque, así que también hay muchos animales salvajes, hay mucha vegetación. Está la selva, está el parque, está la selva. Edi, nuestra selva misionera. Sí. Edi, ¿vos nada más vivís ahí o algunos chicos también viven ahí cerca del paraje? ¿O duermen y también bueno, en los chicos, no. Yo duermo en mi grado. Uh-huh. Los chicos viven a 5 kilómetros, a 8 kilómetros de la escuela. Inclusive en la época de la pandemia, yo recorría, llevaba los cuadernillos a caballo. O sea, qué labor, Dios. Así como llevar, porque lo mío no es solo, como dijo, nosotros los docentes formamos, entonces no somos solo maestros, sino también somos psicólogos, somos asistente social, somos un poco mamá, un poco papá. Lo mío es más lo social, porque ahí donde existe un humilde, donde hay un chico que necesita, ahí estoy yo. No importa que no sea la escuela, no importa que el chico no venga a esta escuela, pero el niño me necesita y esa es la promesa que le hice a Dios. Como siempre le digo a mis hijos, nunca perder, siempre con la verdad, con la lealtad y nunca perder nuestras raíces, la raíz humilde. Yo soy de familia humilde, entonces yo sé lo que es la necesidad, pero sé también lo que es muchas veces estar enfermo y no tener un remedio o no poder conseguir un turno. ¿Y qué hace la MAE? Hace eso, gestionar. Gestiono muchas cosas. Se me abren todas las puertas porque cuando Dios está con nosotros, todas las puertas se abren. Y las puertas que Dios abre, nadie puede cerrar. Edi, ¿ustedes cocinan en la escuela para los chicos? Damos la leche. Bueno, en este momento no estoy cocinando porque debido a mi cirugía, pero sí, se cocina, se prepara la leche, se cocina. Inclusive cuando yo no estoy, es el reclamo de que la leche no es rica, pero no es que no sea rica, es que ellos están acostumbrados a que yo prepare la leche. Muchas veces he traído las mercaderías en la espalda, porque unos tiempos atrás cuando cocinaba, no tenés cómo traer, entonces traía caminando. Ahora ya aclararon un poco los caminos, así que llegamos más light. ¿Estuvieron inundados ahora con la crecida del río ahí, Edi? Son pequeños arroyitos que cuando llueve se inundan todos. Son vertientes, nacientes que crecen y es un peligro para los niños, sí. Y cuando llueve, acá cuando llueve, llueve toda la semana, sí. Ustedes también hablan portugués, ¿no, Edi? Sí, sí. O sea, los chicos hablan en portugués. Ay, ¿podemos escuchar alguno de los chicos, por favor? Quien se anime, el que se anime o la que se anime. A saludarnos. Ahí está. Este tuvo conmigo, o sea, es adoptado también porque tuvo conmigo desde los 3 añitos. Y ahora ya están... Sexto. Buen día. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Andrés. Andrés, alias Toco. ¿Cuántos años tiene Andrés? 11 años. 11 años. Y contanos cómo son tus compañeritos, tu maestra. Son buenos, mi maestra también. ¿Cuántos kilómetros tiene tu casa? 5 kilómetros más o menos de acá, de la escuela. Ay, cómo habla. Qué hermoso que habla. Estamos todos acá con la boca abierta mirándolo. qué bueno. Aquí tengo mi racita. A ver. Buen día. Hola, buen día. Pero qué linda. ¿Cómo se llama ella? Rafaela. ¿Cómo? Rafaela. Rafaela.
Rafaela, qué lindo nombre, no es muy escuchado, sí, no ese es común. Nombre. A ver, ¿quién más? Ay, a ver esa señorita. Esta es también desde 3 añitos, contale que vos le cuidaba a Moro. Sí, le cuidaba muy bien a Moro, cuando quiere ir y no podía venir, le llevaba a mi casa, le cuidaba. Ay, no escucho. Bruna. Qué Bruna, bueno. Mi nombre es... Ni Diego. A ver, Diego. Contale cómo te llamó. No, no, es Diego. Tienen vergüenza. Sí, son muy tímidos. Sí, son muy tímidos. Después les vamos Diego, a Diego, después Facu. A ver, ¿eh? Ay. Buen día. Hola, buen día. Hermoso. Bueno, me llamo Facundo. Ay, Facundo, mira, impecable. Impecable todos. Facundo. Es el abanderado. Ah, mira. Muy bien. Qué lindo. Mira, todos impecables hoy. Me encanta. Hermosos, bueno, todos. Señor, muchas gracias. Visitarlos. Sí, muchas gracias. Y sé del trabajo que realizan los docentes, sobre todo los docentes de la zona rural, ese cariño, ese amor que se pone a la profesión, como vos bien dijiste cuando empezamos esta charla, el amor es lo más importante sobre todas las cosas, lo que te ayudó a vos también salir adelante con tu tema de salud. Así que queremos, bueno, mira, brindarte un aplauso porque la verdad que es lo que te mereces. Vos y todo todos tus alumnos, nos llenas de orgullo por esa labor que estás haciendo, con ese amor y con ese trabajo a pulmón que realizás, nos emocionas mucho. Bueno, te mandamos un gran abrazo, que continúes así, porque el amor como decía, sí. Como decías vos, ese amor incondicional, es un amor incondicional de los chicos hacia nosotros y nosotros hacia los chicos, porque es recíproco, es el reflejo de Dios en cada uno de ellos, porque ellos son la verdad, ellos con los ojitos ya te dicen la verdad, y también me dan la energía para seguir peleándole, como dijiste vos muchas veces, no es labor que llega el gobernador, que llega el ministro, pero con nosotros, las primeras letras, los primeros pasos, el lloriqueo, el cariño, porque acá también hay muchos chicos y en todos lados. Yo soy una de las maes, pero hay muchas maes anónimas que hacen un arduo trabajo. Y el cariño de muchos chicos es la escuela, es la maestra. Muchas veces hay chicos que el primer calzado es en la escuela, la comida es en la escuela, la leche es en la escuela. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a dar gracias a Dios por ese amor incondicional? Y le digo a todos los chicos, podés estar donde esté, la MAE nunca se olvida, porque la MAE es la que le va a sacar adelante y decir, ustedes pueden, yo siempre le digo a los chicos, ustedes pueden, inclusive cantamos siempre Color Esperanza, saber que se puede, y se puede, porque con Dios todo se puede, no importa que estemos acá alejados y que estamos acá donde comienza el país, acá no termina el país, acá comienza la patria, no es y esa patria que estás haciendo vos todos los días cada día mejor, sí, la patria grande que quería San Martín, ¿no? Así es. Esa es nuestra patria. Esa es la patria, ahí trabajando muchísimo con los chicos, con amor, con esas caritas que se ven ahí atrás. Después te vamos a mandar el video. Agradecerte por tu tiempo, por tu cariño. Y bueno, en algún momento estaría lindo ir a visitarlos, sí, nos, ¿no? Encantaría, hermoso. Un beso a todos. Muchísimas gracias. Ahí. Y nos encantaría recibirlo a todos ustedes. Por supuesto, a la tarde les voy a leer. Bueno. Muchas gracias, Eva. Te mandamos un gran abrazo de Norte Grande Federal acá desde la provincia del Chaco, de la provincia de la ciudad de Resistencia. Un abrazo para vos y para todos tus alumnos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y que tengas una excelente jornada. Igualmente para vos. Chao, chao. Ay, qué lindo. Bueno, me está aguantando para no llorar. ¿Qué nota más emotiva? Porque si hablamos de hacer patria, acá está el mejor ejemplo. Sí. Llegar a la escuela a caballo.
cocinar para sus alumnos, hacerle el cocido a sus alumnos. Todos aquellos que trabajaron en zona rural saben que los estudiantes están esperando al aseño, al profe que llegue. Yo me acuerdo una vez cuando empecé a trabajar en la zona rural, el director me dijo, si la comunidad te acepta y te quiere, quédate. Si la comunidad no te acepta, pensalo. Y es así, ¿eh? Sí. Es así. Seguramente ellos esperan mucho ese momento de ir y tomar la leche, de estar ahí con la maestra, que bueno, como ella dijo, es con la contención de los chicos. Exactamente. Muchas veces. ¿Qué reconocimiento merece esta seña? Y sobre todo porque estuvo luchando contra un cáncer y así todo, ella continúa su trabajo. Bueno, es amor, como lo dijo ella. No hay otra palabra.